Ya. Hola, 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 buenas noches, bendiciones, amor y paz a todos en casa. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está todo? What? ¿Qué dicen ya ahí? Buenas noches, aquí presente Doris, Doris presente. Doris, tú estabas esta mañana en el live de esta mañana que José me está preguntando y yo no me acuerdo si Doris estaba, la verdad no sé, porque como no podía leer bien. Zuleima, Zuleima no me reemplazó, no me dio el listado. Zuleima. Ahí te está escribiendo Zuleima. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones, don José, perdóneme la vida. Sí, está, Doris estaba así. Doris estaba. Sí. Doris estaba. Ya voy a atender. Doris, mañana no puedo. Por la mañana. Necesito alguna espera. Les coloqué. En Instagram les coloqué. Dice Zuleima. Unos puntos en Instagram. Doris no estaba, dice. Zuleima dice, no, está bien, porque no sabe que no hay clases mañana. Miren, vea, así va mi tejido. ¿Por qué no hay clase mañana? Porque hoy pondrá la señora Ruby. ¿Le hace un directo a ella? No, yo le dije que le hacía un en vivo. No hay clase, pero va a haber un pequeño en vivo. Bueno, miren, vea, así va la parte de la blusa que estoy elaborando, que es esta. Como es en macramé, está un poquito tesa. Es en hilo macramé. Pero se ve bonito, se ve bien. Sí, mira los colores, cómo son de divino. Ustedes pueden escogerlo también. Esto se ve bien bonito. Uno se coloca de pronto su brasier o su blusita por encima, por debajo, con un buen jean o un pantalón bien chévere. Sus accesorios y se ve súper bien, uno como elegante, ¿verdad? Con esta blusita así, me gusta. Vayan haciéndola, vayan elaborándola. Les cuento que estoy haciendo este hasta que lo lleve a 60. Todavía no mide 60. No, 8, no mide 20 centímetros. ¿Qué es eso? ¿Ah? 10 centímetros. Yo sé. Ya les voy a mostrar. Voy a coger este metro que no es el adecuado, pero voy a tomarlo. Apenas llevo 18 centímetros, imagínense, 18. Que al doblarlo me queda de así, 9. De 9. O sea que me falta todavía para 30, me falta esto. Dios mío, mira lo que falta. O sea, bastante, mira. Ahí a 30, para no serlo tan escotado. Ahí está bien. Ahí a 30, para no serlo tan escotado. Ahí está bien. Algunas compañeras preguntan, ¿cómo les ha ido hoy? Espero que bien. Vamos a hacer la gatica, el gatico y la coneja. La coneja ya nosotros hemos hecho coneja, pero vamos a hacer esta formita. Vamos a aprender a hacer esta forma. Esta forma de unir aquí las piernas. No tiene... es toda como gordita. Se pueden hacer muñequitas ahí también. Bueno, hoy les traje
Hoy les traje este, mira, estoy leyendo este libro para las personas que quieren, muy bueno porque lo ayuda a estar con uno mismo. Se llama El Arte de Escuchar, que eso hoy en día casi ni se usa. Entonces, de Julia Cameron, muy excelente, me gusta El Arte de Escuchar. Claro que uno lo puede leer muchas veces y siempre le vas a encontrar algo diferente. Hoy les traigo por aquí, la mayoría de la gente no escucha con la intención de comprender. Escucha de la gente no escucha con la intención de comprender. Escucha oración que es real. No escuchamos, no aprendemos a escuchar. Bueno, cada noche le voy a traer una palabra célebre. Un poquito aquí ustedes pueden también interactuar, decir si les gusta, no les gusta. Y todas cuentan. Pero mira que esto nos lleva a que la mayoría de la gente no escucha con intención de comprender. O sea, están como estamos como si tuviéramos armados hasta los dientes, ¿verdad? Como quien dice, nosotros tenemos la razón, yo tengo la razón, es como yo diga, es como... Y no escuchamos con la intención de comprender, de entender, de nada, sino con la intención de responder enseguida. Y lo dice este señor. Entonces, este libro lo estoy leyendo, muy bueno. Aquí hay muchas cosas lindas, divinas, que lo hacen a uno ir a la niñez, mejor dicho, el arte de escuchar, donde tú escuchas el sonido del aire, de la soja, del bus, todo. Y también nos da, dentro de lo que estoy leyendo, también dice que tomemos un día para llamar a un ser querido, una amiga, un amigo, lo llamemos y nada más para escucharlo, lo saludamos y lo escuchamos, no con el fin de chismosear su vida. Eso lo estoy diciendo yo acá. No es con el fin de chismosear su vida, sino que el arte de escuchar, poder comprender lo que nos dice y ya, no para juzgarlo ni nada, sino que lo hagamos periódicamente. Eso es dentro de lo que yo estoy leyendo últimamente. Siempre les voy a traer algo aquí porque de ahora en adelante vamos a hacer una comunidad constructiva, una comunidad para echar para adelante. Y la que quiera traer también. Y la persona que quiera traer también su idea positiva aquí, claro, lo puede escribir también, ¿oyeron? Entonces vamos a comenzar a hacer una comunidad diferente, una comunidad que nos traiga parte de relajación con nuestros tejidos, también que sea de parte de un libro bueno que estemos leyendo en el momento. Siempre hay que estar leyendo. Yo era muy floja para leer, pero me he dado cuenta, no sé si será la edad. Yo me he dado cuenta que la lectura es buena. Hasta el olor del libro me gusta. Dentro de este libro, bueno, se lo voy a mostrar por si acaso hay alguno que lo quiera tomar foto, capture y lo quiera leer. Dentro de este libro también hay una parte donde nos habla del amor propio, donde nos invitamos nosotras mismas a tomarnos un café, donde, por ejemplo, tú puedes sacar la vajilla especial que tiene. Lorena, se va la voz. ¿Será que no escuchan bien? Ya. ¿Me escucha, José? Entonces dice que nos consintamos nosotros mismos, que nos invitemos un día a salir al campo, a caminar, a prestar atención a todo lo que vemos, la parada del bus, el letrero, las personas, el carro que va andando. Entonces me parece súper interesante este libro, me gusta mucho. Bueno, sigamos en nuestro, pasamos ya aquí a nuestro trabajo. En el día de hoy vamos a comenzar a hacer los cuerpos, si se dan cuenta, el del gatico y el del conejo son iguales. Los brazos también, este lo vamos a hacer a raya, este lo puedes hacer así. Aquí vamos a hacer el cambio de color, pero este es igual a esto. Esto se va a hacer igual. La cabecita es igual, las orejitas sí cambian. Es fácil de hacer, yo creo que lo terminamos entre hoy y mañana.
y el miércoles, jueves, por ahí ya estamos terminando con él, yo creo, para que seamos, es algo corto, no es tan largo. Bueno, vamos a ver acá, entonces yo les quiero explicar algo para que ustedes vayan, porque no, este era un amigurumi nada más por tejerlo. Ya yo les he dicho, déjenme colocar aquí la tiza, la pizarra, para no estar buscando por allá, todo aquí. No es tejer, buenas noches, bendiciones, Angie, mil bendiciones, están tomando datos, están tomando asistencia. No es tejer por tejer, siempre. El patrón yo lo tengo acá, este patrón tampoco es mío, este patrón es de el diseñador Instagram, un diseñador Instagram, está en inglés, yo casi el inglés muy poco. Él aquí habla, o la persona que es la, habla de que hoy les comparto el patrón de amigurumi de gato y conejo. Cuando se complete el patrón, vamos a leerlo porque es bueno que lo escuchemos. Cuando se complete el patrón amigurumi tendrás dos juguetes. Los patrones de amigurumi son muy fáciles de hacer. O sea, esto está hablando de esto, ¿no? Lea la descripción para hacer paso a paso. Es casi día de Navidad. Estos dos patrones amigurumi pueden ser una gran idea para un regalo para ti. ¿Ya viste? O sea, que nos regalemos nosotros mismos un regalito. Esto téjelo para ti. Puedes tejerlo también con un objetivo de darle un detalle a alguien, a un niño. De verdad que se va a poner contento. Puede que te necesite un poco de paciencia para hacer los patrones amigurumi de gatos y conejos. Los patrones libres necesitan un proceso detallado en las partes de la cabeza y cuerpo. Aquí. Por eso yo lo saqué y lo traje en el día de hoy, porque tiene un proceso detallado en ambos. Miren que los cuerpos son diferentes. Esta técnica la puedes usar para un muñequito, para una muñequita, no solamente para el gato. O sea, el cuerpo te sirve para muchas figuras. O sea, para muchos géneros, para muchas, ¿cómo se puede decir? No solamente animalitos, sino también muñecos, muñecas. Va a cambiar, es la cabeza. Pero mira que la cabeza de ellos, si ves la cabeza del conejo, tiene como una especie de forma de pera. Creo que también la del gato tiene una formita así, pero la del gato es como más anchita. No sé, la veo como más ancha, hasta la veo más larga, porque ustedes saben que los gatos tienen esa forma. Buenas noches. ¿Tú no estás leyendo? Están diciendo buenas noches. Mira, dale, a ver, viene. Marta Judith. Bueno. Marta Judith, saluda a Marta Judith. Marta Judith, buenas noches. Detallito Jara. Detallito Jara, buenas noches, bendiciones. Bueno, seguimos leyendo acá. La cabeza y el cuerpo. Sin embargo, estarás muy feliz cuando se completen los patrones de amigurumi. La parte del cuerpo y de los patrones de amigurumi está tejido en ganchillo de forma de suéter. O sea, este y este, como si fueran suéteres. Esto nos recuerda la temporada de invierno y estamos en temporada de otoño. Los días blancos de invierno están muy cerca. Puede crochet los bigotes de gato y el conejo amigurumi con hilo negro. Las piernas y el torso de la muñeca amigurumi están tejidos en ganchillo. Los brazos con patrón de amigurumi están tejidos en ganchillo por separado. Una vez completado el patrón, se cose el juguete. No olvides añadir el gato y el conejo amigurumi a tu lista de favoritos. Gato y conejito PDF amigurumi patrón gratis. Ya, él aquí dice ya la persona, el diseñador, el material, como la ficha técnica, ¿no?, de ella. Entonces vamos a comenzar para que ya se den cuenta. Esto nos trae una enseñanza atrás de ellos, a pesar de que es una figura que está en un papel. Nos transmite como algo de amor, algo de angelical. Estas formitas redonditas, se ven detalladitas, bien bonitas, bien lindas. Obviamente nosotros, las personas que estamos comenzando, no es que vamos a quedar todo perfecto, no. En este caso no voy a alterar nada del patrón. Vamos a ver si no lo hacemos, porque no lo he leído todo el patrón. Pero dentro de esto, sí quiero decirles que necesito
enseñar aquí algo de, antes de tejer. Nosotros vamos a comenzar. Aquí dice, empecemos a hacer el patrón amigurumi empezando por las patas del gato y el conejo amigurumi. O sea, por las patas del gato y del conejo. Malene. Luego tejemos la parte del cuerpo. ¿Qué no, dice? No, Marlene la está saludando. Noah, buenas noches, bendiciones, Marlene, mi amor, bendiciones. Ya saben, corazoncito. Entonces, aquí dice que empezamos por las piernas. Y yo necesito explicarles a ustedes lo siguiente. Cuando nosotros vamos a leer un patrón así como estos, nosotros tenemos que prestar atención. Piernas están en con un asterisco aquí que dice, o sea, significa que van por dos. Son dos piernas que tengo que tejer. Empiece, entonces comenzamos a leer. Primero, antes de tejer, vamos a leer. Empiece con hilo blanco. Ya yo me imagino en mi cabeza el hilo blanco, ¿verdad? Ronda número 1, ronda número 2, entonces yo voy viendo, ronda número 1, 6 puntos bajos en un anillo mágico. Ronda número 2, 6 aumentos que serían 12 puntos bajos. Ronda número 3, punto bajo, aumento por 6, da 18. ¿Qué significa esto? En la ronda número 3, aquí son 6 puntos bajos, aquí son el aumento. Pero en la ronda número 3 es punto bajo, aumento. O sea, un punto bajo, un aumento. ¿Cuántas veces? 6 veces. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y al final me tiene que dar 18 puntos bajos. En la ronda número 4 y 5, mira que aquí dice, sí se ve bien. ¿Se está viendo bien? Se ve bien. Bueno, en la ronda número 4 y 5 dice que tengo que hacer dos rondas de 18 puntos bajos. O sea que esto no va a llevar ni aumento ni disminución. Se ve perfecto, dice. En la ronda número 6, mira cómo se escribe ronda. R-N-D de dedo. Eso es en inglés, en inglés, pero está en español, ¿no? Saluda, Marisol. Marisol, buenas noches. Entonces aquí dice que en la ronda número 10... ya cambia, aquí son tres. Bueno, aquí en la ronda número 5, en la ronda número 6. Entonces, yo lo que les quiero decir es que nosotros, a medida que vamos leyendo el patrón, tú debes de imaginarte esto. Yo vengo y digo, bueno, ya hice mi anillo mágico. Yo me lo estoy imaginando. Yo hice mi anillo mágico. Ah, ok, hice 6. Ahora vienen los aumentos. Ah, bueno, ahora viene el aumento acá. Dos rondas, o sea que aquí ya sube. O sea, yo me lo imagino. Ah, ya, yo hice unos aumentos, pero esta me está diciendo que la 4 y la 5 no son. Yo, ah, ya, esto quiere decir que está subiendo un poquito más. Esta pierna está le toca subir un poquito más. Ah, pero aquí volvimos al aumento. Quiere decir, ah, ya entendí. Y quiere decir que ahora cuando le haga estos 5 puntos bajos y el aumento 3 veces, que son 21, porque aquí son 18 y 21. Ah, quiere decir que esto ahora se va a poner más anchito. O sea, va a colocar, va a tomar esta forma. Va tomando la forma esta. Eso es lo que yo, ¿qué estás haciendo hoy? Luzmara, esto. Vamos a hacer esto hoy. Vamos a comenzar los amigurumi porque. Luzmara. Sí, bueno. Luzmara, buenas noches. Y aparte de que estamos así, vamos a comenzar a hacer esto. Pero quiero enseñarles a leer los patrones porque hay muchas veces que no comprenden algunas compañeras el patrón, ¿ya? Y lo encuentran así. Y no se encuentra qué es esto, cómo es, por dónde va, qué es lo que. Aparte de todo eso, cuando tenemos un patrón en nuestras manos, en el celular, en la libreta, donde sea, tenemos que comenzar a imaginarnos qué es esto. ¿De qué me está hablando aquí? ¿De qué me está hablando aquí esto? Ah, ya, entonces yo comienzo a ver aquí. Ok, aquí ya quiere decir que. Aquí tenía 18, está un poquito larguita la pierna. Ah, porque estamos hablando de la pierna. Ah, y ahora me dice que 5 puntos va a un aumento. O sea, que va abriendo la boquita, ya se va poniendo como más ancha. Ah, pero aquí me dice que la ronda 7 y 9 son dos rondas. Perdón, son tres rondas de 21. Quiere decir que la boquita se pone más ancha y es más alta. ¿Ya? Porque ahí te lo está diciendo. Este es para aumentar, para agrandar. Y este es para alargar la pierna. Ah, ok. Hasta que ya tú llegas al final. ¿Están hablando algo? No. Sí, ahí dice, hola, buenas noches. Nueva seguidora desde Perú. Ella se llama
Johanna, buenas noches, bendiciones, que Dios te bendiga mucho y bienvenida al canal. Vámonos por los tat-tat a la pantalla. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy aquí en los tat-tat de la pantalla. Vamos a ver, yo no voy a decir porque no me gusta estar pidiendo mucho y poniendo las canzonas. Ustedes quieren aprender. ¿Por qué llegamos a hacer amigurumi? Porque hay muchas compañeras que me dijeron, ay, Lorena, no vayas a dejar de hacer amigurumi porque yo no sé tejer. Yo quiero aprender a tejer. Entonces, por esa razón, no lo vamos a dejar. Mariela, Jessica. Hola, buenas noches, Mariela, bendiciones. Bueno, entonces, aquí ya comenzamos. Voy a dejar por aquí un ladito la foto. Entonces, mire, vamos a comenzar con el hilo color blanco. El hilo color blanco está aquí, es este. María Isabel, buenas noches. María Isabel, buenas noches, bendiciones, amor y paz a todos en casa. ¿De dónde es María Isabel? Pregúntale. María Isabel, ¿de dónde nos escribe? Que estamos haciendo una lista para... Bueno, vamos a dejar esta aquí. Para, porque tenemos una actividad. Santa Cruz, Bolivia. Es ella. Ah, ok, ya, un aplauso, bendiciones para toda la gente de Santa Cruz, Bolivia. Bueno, el patrón comienza a decir que tenemos que hacer un anillo mágico, ya ustedes saben. Ah, bueno, aquí tengo, hoy sí vamos a trabajar con, este se llama Copito, sí. Copito, ¿verdad? Tengo estos tres tonos, pero también tengo este que se llama Balón Amigo, este, entonces... El balón amigo, mírenlo bien cómo es. Él se ve así, pero es un cartón y no trae mucho tampoco. Pero se ve así. Miren que las texturas, que también tenemos que hablar de eso. Mírenlas. Ven, yo voy a hablar de esto. ¿Dónde está? Bueno, yo creo que tengo aquí varias marcas. Uno a veces tiene varias marcas, mírenlas. Vamos a hablar un poquito de esto, para que esto sirva también no solamente para las... Así que se ve menos. Este, mira la textura, mira cómo es este. Este es algodón, balón amigo tiene algodón y creo que tiene un poquitico de acrílico, creo. Marisol Quintero, mi asistencia, José, mi asistencia. Sí, tienen que decirle asistencia a José porque después se las pasa. Zarela Nueva, buenas noches. Bueno, mira, él Zarela, tiene Zarela, buenas noches, bendiciones, amor y paz. Zarela, Marisol. Marisol, buena. Totalmente algodón, creo que no lo hice. Y miren este, que este es... Estos dos son iguales. Ellos son como satinados. Pero este creo que estoy confundida. Creo que son copitos, no sé. Porque no tiene, yo les quité el folleto, ¿no? Y este es nube. No sé si nube es este, copito es este. La verdad no entiendo ahora porque... No lo tengo así, pero creo que este es... Nube, el nube, ustedes que saben, el nube es como perlado, este es mate. Ya. A ver, una pregunta aquí para ver si saben. A ver, vámonos con las preguntas. El copito, yo sé porque es lo único que tengo, copito y nube, es lo que yo he comprado. Y el balón amigo que sí es este. Las personas que tejen, ¿cómo es la textura del color del copito? Del hilo copito. Bueno. Ahora la pregunta mía, aparte de esa, vamos a esperar. Nube es perlado. Ah, ok. Este es nube. Y la compañera Zuleima dijo que era perlado. Este es nube. Este es copito entonces, porque este copito yo no tengo más marca. Ya. Ahora, vamos a hacer el gato. ¿En qué color le gustaría que hiciéramos el cuerpo del gato? El gatico es este. En estos tonos vamos a hacerlo. Marlene, suave. Dori, profe, ¿qué colores? Mira, los colores que tengo. Este como un color... Zuleima, como esponjoso. Sí, esponjoso este. Este es color rosa. Este es como un lila. Es un lila, no es como un lila. Y este es color como un mamón. Colores pasteles. Sí, colores pasteles. Y este es un azul, un azulito. Azul. Bueno. Pero vamos a comenzar con los pies, con las piernas, con las patas. Y es blanco. Pero ahorita cuando lleguemos allí le vamos a... Ya saben que deben de tener un separador de una hebra de otro color. En mi caso voy a buscar uno aquí. Acá. Entonces vamos a hacer el anillo mágico.
Ya ustedes saben cómo es el anillo mágico. Lo elaboran de esta manera. Y aquí vamos a asegurar con una cadeneta. Ya. Ingresamos, dice el patrón que tome y haga 6 puntos bajos. Ingreso, hago la lazada, lo llevo al nivel, tomo por acá, de este lado. A ver. Aquí. Déjeme tocar más, coger más hilo porque se me queda atorado allá donde lo tengo. Esta mañana alguien le dijo que soplando, ¿qué es lo que dijo? No, sí, esta mañana. Oye, ¿sabe que en el día que estaba yo haciendo un tejido, el hilo se hace como un nudo, una cosa fea? Eso fue Kena me dijo. Y resulta de que ella dijo, mi abuela me dijo que lo soplara la parte donde estaba el nudo y él se soltaba. Y seguro, pasó eso en plena transmisión. Y después en la tarde yo lo dije, voy a hacerlo porque también se me enredó. Y seguro Nila, que también. Nila, buenas noches. Buenas noches, Nila, ¿cómo estás? Bendiciones, ¿de dónde nos escribe? Bueno, aquí vamos a hacer el primer punto bajo, tomamos la lazada, así de esta manera, vamos a hacerlos en X, ahí en X, así. 1, 2, Nila, 3, número 1, acaba de recibir 4, línea de donador, delto 1, 5 y 6. Ahí, 6. Cerramos un poquito, no cierren mucho. Para las que son principiantes, no pueden cerrar mucho porque se les pone feo. Y el patrón dice que hagamos ahora 6 aumentos. Quiere decir que vamos a hacer en cada punto. Esto es rapidito porque las paticas no es que sean muy grandes tampoco. En cada puntico vamos a hacer un aumento. Ingresamos de esta manera. Por las dos hebras, mírala. Estaba allá. Por las dos hebras. Tomamos la lazada y vamos a hacer el primer punto bajo de esa vuelta. Ya. Ingresamos en el segundo. Bueno, por favor, necesito la ayuda de alguien en el grupo, aquí en el salón. Y le comente a las compañeras nuevas que están comenzando, que están entrando, que son nuevas en el salón. Que ya son nuevas. ¿Por qué razón yo coloco aquí una hebra de otro color? Mientras que yo voy tejiendo y voy explicando. Para que las compañeras también miren. ¿Por qué yo coloco una hebra de otro color? Vamos a ver quién contesta. Aquí llevo 8. Estoy utilizando hilo. Es para marcar. ¿Ah? Dice Dori, es para marcar. El punto. Dori. Dori dice que es para marcar el punto. ¿Es verdad o es mentira? ¿Quién refuerza esa idea? Esa opinión. ¿Para marcar el punto? Tengo para llevar una guía. Dice Marlene. Estamos haciendo amigurumi y marcando con hilo de otro color para que sea fácil ver dónde empieza. Dice Noa. Noa es así como dice Noa. Marisol, porque es como un marcador, es correcto. Exacto, pero lo que dice Noa. Es donde nos indica dónde comencé esta vuelta y dónde terminé. Obviamente, como dice Dori, estamos marcando el punto. Pero es que el punto lo podemos marcar en cualquier lado. Estamos marcando en sí en la vuelta donde ya aquí, cuando termino aquí, ella me está diciendo aquí que ya no puedo pasar para acá. Que ya aquí viene otra cosa. ¿Ya? Es así. Marca el principio y el final de la vuelta. Bueno. Vámonos ahora para, bueno, aquí les voy a traer para que ustedes vayan viendo, porque hay compañeras de pronto que no saben. Pueden tomarle capture también y pueden ir también, pueden ir tejiendo conmigo.
para que vayan comenzando. Ahí lo ven bien, se ve bien, José. Sí, se ve bien. Bueno, aquí dice, ya hice los 6 aumentos. Ahora aquí dice, ronda número 3. Mira que abre en paréntesis y dice punto bajo aumento. De pronto hay personas aquí que no saben cómo así que punto bajo y aumento por ese un asterisco 618. ¿Qué significa? Significa que... Joana dice, Miss, ¿todos los días hace like? Sí, todos los días a las 10 de la noche aquí y también hago a las 9:30 de la mañana. Mañana no hay en la mañana live de tejido, pero voy a hacer un poquito de live para mostrarles lo que estamos haciendo allá en donde estamos. Entonces, miren, mira, aquí estamos en la ronda 3 ya. Esto es cortico, lo que pasa es que me toca explicarlo. Entonces, aquí abrieron entre paréntesis porque esto lo van a encontrar muchas veces. Mire, lo que yo les quiero decir también es que esta es una persona que hizo un patrón gratis. Y esto fue así como resumido. Esto fue rápido, rápido. Aquí no te van a decir, por ejemplo, que coges aquí y pon allá. No, 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 no. Esto es rápido. Entonces, ustedes se pueden encontrar... Es horroroso. ¿Ah? Es horroroso. Baje la cámara un poco. La bajo, ahí. O más luz. ¿Será que se le falta luz? ¿Cómo se ve? ¿Qué será? ¿Será que está muy, muy abajo? Y el movimiento mío de la mano. Ahí. Se ve bien. Entonces, como les vengo diciendo, pueden tomarle capture. Y aquí. Aquí dice. ¿Aquí qué quiere decir? En la ronda número 3. Hacemos un punto más. Un punto bajo. Miren que aquí son 12. Y no nos vamos a abrir mucho. De 12 a 18. Quiere decir que son pocos puntos. No son muchos. Entonces. ¿La puede compartir por WhatsApp, por favor? Sí, claro. También te lo. Sí, voy a compartirlo por WhatsApp. Angélica dice que ha tenido problemas de dolor de cabeza y problemas de participación. Tranquila, Angélica, que Dios te bendiga mucho, ten fe y confianza que todo está bien. Cuídate mucho y ya sabes. Mira, aquí qué significa punto bajo. Aquí vamos a hacer un punto bajo nada más y un aumento por 6. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Esto quiere decir esto. Aquí. Esto está así para las personas que quieran bien. Punto bajo, aumento, así está, por 6. Y esto debe de dar 18 puntos bajos al final. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 17 y 18. Dice tejidos y manualidades. ¿Qué pasó? Él estaba leyendo. No, aquí hay una pregunta. Dice Joana, ¿cómo se hace para participar en un grupo de WhatsApp? Ah, bueno, Johanna, de pronto, mira. Ella es de Perú. Ella es de Perú, ya la que nos escribe mucho. Escríbela ahí a Johanna. Johanna es de Perú. Johanna, ¿qué apellido? Porque de pronto tenemos otros apellidos. Hola, buenas noches, don José, ¿cómo está? Angélica, ya anota Angélica también, de Colombia, porque le veo la banderita de Colombia. Puedes escribir, ahí está Zuleima, querida Johanna. Zuleima tiene allí, te escribió, puedes escribir al Instagram de la profe. Puedes escribirle a ella también. O me puedes escribir por Instagram y yo por Instagram te mando el link. Escríbeme aquí y así aparezco con el mismo logo y el mismo nombre. Porque aquí en TikTok no deja colocar link. Entonces, miren, volviendo aquí a la clase. Punto bajo, aumento por 6. Ese asterisco que ustedes encuentran ahí siempre en cualquier patrón, en cualquiera, un asterisco pequeño y el 6 así, quiere decir que es este proceso lo vas a hacer por tantas veces, por 6 veces.
usted, mira, ve, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí te diste cuenta? O sea, este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un punto bajo, un aumento por 6. Al final, ¿cuánto tengo que tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18 puntos bajos. Es lo que está diciendo aquí en la ronda número 3. Aquí está. Cuando te aparece puntos bajos así, un aumento quiere decir que es 1. No tienes que hacer más. Es un solo punto bajo y el aumento. Pero aquí te dice en la ronda 6, te sale esto. Cuando ya te especifican 5 puntos bajos y un aumento. ¿Ya? Aquí, por 3. Y está el asterisco y el 3. Y te dice aquí 21. ¿Qué quiere decir esto? Que son 5 puntos bajos, porque aquí te lo están especificando. 1, 2, 3, 4 y 5. Y viene el aumento, que es este, por 3. Entonces viene 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Este es una vez, este es otra vez y este es otra vez. ¿Cuántas veces hay? 1, 2 y 3, ¿qué es esto? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, lo que me dice aquí. ¿Sí me di a entender? Bueno, eso para que comencemos a interpretar los patrones. Los patrones que a veces los creadores de sus patrones a veces no lo hacen todo masticado, sino que lo hacen es rápido, de una manera rápida, ¿ok? Entonces, vamos, continuamos con el tejido. Vamos por la vuelta número 2. Ahora aquí viene y dice que en la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Eso es lo que vamos a hacer, 18 puntos bajos. Este es así. Como aquí ya terminé, entonces yo coloco el separador. Míralo aquí, para las personas que están entrando nuevas. Esta hebra verde que ustedes ven aquí es el separador, donde me indica que hasta ahí llegué. En esta vuelta llegué hasta ahí, no puedo pasarme para allá. Ya tengo que comenzar otra vuelta, que es un punto bajo, un aumento, 18 puntos. Entonces comienzo así. Ingreso en el punto normal, tomo la lazada y hago el primer punto bajo. En el segundo punto, que es este, voy a tomar la lazada, lo llevo al nivel que es, ya ustedes saben el nivel cuál es, el primero, y ahí mismo voy a hacer el aumento, este que es así, ya, así. Me voy un punto bajo y en el que sigue el aumento, así. Este aquí viene el aumento, este. Y aquí viene un punto bajo. Y aquí viene el aumento. 1, 2. Y aquí viene un punto bajo. Y el aumento. Aquí. 1 y 2. Al final tengo que tener 18 puntos bajos. 1, 2 y el aumento. 1 y ahí mismo, 2. Ahora me quedan dos punticos, el 1 que tengo que hacer un solo punto bajo y en el que viene el aumento, 1 y 2. Listo, ahí. Dice, en la cuarta no lo he podido copiar, dice Dorita. ¿Cómo así? Y en la cuarta no lo he podido copiar. Lo tapo. Cuarta. Bueno, mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí están los 18 punticos. Ahora vámonos para la otra vuelta. Como ya terminé allí, me debo de venir para el otro lado así, con el separador. ¿Ya? ¿Le tomaste captura, Doris?
Ahora vamos a hacer, miren, aquí ya cambió. La cuarta. Aquí es 4 y 5, ronda 4 y 5 son dos rondas de 18 puntos bajos. O sea, aquí no va a haber aumento para nada, para nada. Ya yo la otra patica la tengo ya. Ya, gracias, dice. Sí, ya la otra patica la tengo ya cosida para nada más unirla. Esta ya yo la había hecho para ir adelantando la clase. Joana, su logo en Instagram, ¿cómo sale? Así igual que el que tengo aquí en TikTok. La manito. Así, la manito con un corazón. E igualito. Tejidos y manualidades con Lori. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. En las redes sociales estoy igualita en todos lados. Aquí estamos haciendo, dándole un poco de altura. Como no estamos haciendo aumento ni nada, le estamos dando altura a la patica. Ya, altura. Y ella tiende a encocarse. Ahora se van a dar cuenta para que miren. Ahora les muestro. En la primera ya ella tiende a encocarse un poco. Bueno, aquí hemos terminado la primera vuelta de 18. Y miren que ella trata de encocarse. Ya se está encocando. ¿Ya? Ahora viene... Vayan tejiendo. Ahora viene ya la otra vuelta de 18. Normal. Y es también lo mismo. Tomamos lazada. Zulaima dice... Lore, ¿harás todo el amigurumi en puntos bajos? ¿En X? Sí. Este es, Zuleima, este es un punto en X falso. Ya, ahora se los muestro. Toma enlazada anormal, mira. La aguja va por encima del hilo. Tomo el nivel del hilo y tomo la lazada por acá, míralo. Ya, ingreso otra vez por acá. Tomo la lazada y ellas salen por ahí, normal. Esto es lo que estoy haciendo. Se llama punto X falso. Y ahí lo voy tomando. Pero todo lo vamos a hacer en este. Dice Zulaima. Ah, ok. Es para que las compañeras vean, ¿no? Sí. Miren, tomo la lazada por arriba. Por arriba, la diferencia. Saco. Mira cómo tomo la aguja. La aguja no la estoy tomando así. Acá sí. Aquí. Y mira cómo va quedando el tipo de punto, como va quedando. Y acá les muestro también este, porque esto es una que estoy haciendo también. Ya están hechas hace ratico, sino que no las he. Este es, ¿ah? Este es grande, este es una como una gatica grande. Este es punto X también. Sí, yo pensé que era punto B. Ha visto tres veces, al final tengo que tener 21 puntos. 5 puntos bajo un aumento, ya se los expliqué. ¿Qué dice ahí? Gracias a mí, ya le encontré y le dejé un mensajito para que me agregue a su grupo de WhatsApp. ¿Cómo no? Yo te envío el link, estás pendiente, yo te envío el link y tú... Bueno, aquí ya perdí la cuenta, voy a rectificar. Aquí dice que voy por aquí 4 y 5, entonces yo cuento por acá, no por aquí, sino por acá. 1, 2, 3, 4 y 5, o sea que me falta otra... Ah, no, ya las hice. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me voy para la vuelta número 6. 5 puntos bajo un aumento. Ahí era. Yo te mando el link por Instagram y tú ingresas directamente. Ahí con ese link ingresas. 1, 2, 3, 4. 5
Y aquí viene el aumento. Uno. Y aquí mismo el aumento. Así va quedando. Mira cómo va quedando. Ahora me faltan dos veces más. Pero ya yo les digo a ustedes que yo a veces así no sé tejer, sino que yo lo tengo que poner de este lado así. Me siento más cómoda, más fácil. Uno. Dos. Tres. No. Cuatro. Y cinco. Y aquí viene el aumento. Uno. Y el aumento ahí mismo. Ahí. Me falta el último paso. Pero yo siempre lo hago así. Ya estoy acostumbrada así, no sé. Claro que uno se va acostumbrando, ¿no? Uno. Mira, sin coger los puntos de atrás. Mira que casi, mira lo que hice. Entonces me vengo para acá. Uno. Con cuidadito. Dos. Tres. Cuatro. Ya le muestro. Cinco y el aumento. El aumento aquí. Uno y el aumento. El otro. ¿Y qué te es eso, hermosa? Dice Ana. Ya le digo que estamos tejiendo. Mira, siempre acostumbrémonos a ir acotejando los puntos. Siempre, un poquitico, no muy. A mí me pregunta. Sí, ya vamos a mostrarle que estamos tejiendo. Un patrón que encontré en internet. Es fácil de hacer. No es que sea mucho trabajo, es corto. No es muy rápido. Pero hay cositas que aquí les enseñan a ustedes. Dice, Elena, este. Y cuando hay una D, ¿ah? Elena dice, wow. Acá, mírale la piernecita, ya va. Mira la patica, cómo va cogiendo la figura. Y luego, mírala. No pone nada. ¿Cómo se sabe si tengo que hacer medio punto? No comprendo bien la pregunta, Elena, José. Elena. ¿Ah? Elena. Cordiales desde Barcelona. Wow, Barcelona, anótala. Gracias por enseñarnos, Nila. Gracias a ti, preciosa, por estar aquí. Y a Elena también. Bueno, Elena, vamos a contestarle a Elena. Elena es la misma que está en Barcelona. ¿O son dos diferentes? Es la misma. Es la misma, ¿verdad? Bueno, Elena, vamos a ver si comprendí. Y cuando hay una B, vamos a ver si entendimos bien la pregunta, porque a mí me gusta así también. Y cuando hay una B y luego no pone nada, ¿cómo sabes si tengo que hacer medio punto? El medio punto es este. Y este es una B. Que para en amigurumis, esta B es aumento. Aumento. Y esto es medio punto. Aquí no estamos con medio punto, aquí estamos con aumento y estamos con punto bajo. Ya, en este caso lo estoy haciendo con crucecita, pero es una crucecita o una X. Estos son los puntos que estamos manejando hoy. Ok, perfecto. Pero entonces, no te yo te respondí esto, pero no sé exactamente, Elena, que porque hay que, yo sé que ella me está hablando a mí de medio punto, pero no sé si ella me está, o sea, la pregunta no creo que no le he respondido todavía porque no la he comprendido bien. Pero mira que yo digo, aquí ella dice cuando hay una B, quiere decir que es aumento. Pero como ella me está hablando del medio punto, no sé dónde lo habrá visto. Ya, o no sé qué me quiere decir. Pero aquí estamos manejando la B y puntos bajos. Es lo que estamos haciendo en amigurumi. No estamos haciendo talla disminuciones, nada de eso. Pero vamos a ver si escribe algo. Ahora, estos son los que estábamos haciendo. Ahora, nos vamos para la vuelta número, imagínate, 7, 9, o sea, 3 rondas de 21. Aquí está, 3 rondas de 21. La vamos a hacer un poco más rápido. Tampoco mucho. Solo estamos haciendo puntos bajos. Sí, puntos bajos. Elena, lo entiendo, gracias. Ah, ok, ya entendió ya.
Entonces aquí vamos con uno. Vamos a hacer tres rondas aquí. Hay algo así. La persona que es nueva, por ejemplo, en el caso mío ahora, me quedó tengo la tensión un poco apretada y el tejido me está quedando apretadísimo, ¿verdad? Entonces la persona que está comenzando y quiere dejarlo un poquito más suave, yo simplemente hago lo siguiente, porque tengo un poquito de trabajo para colocar la aguja y eso. No sé, le di con mucha tensión aquí a los puntos que... Usted puede ir aflojando un poquito, así vea. Sostiene aquí, acuérdese que yo les he hablado de ayudarnos con esto. Sostiene para que no se nos ponga ni muy grande ni muy pequeño. No puede estar apretado tampoco. Así apretado como está esto, no. Aquí, ingreso aquí, tomo la azada y lo voy colocando un poquitico suave. Pero no que no se nos vea el relleno, sino que para que tú lo vayas haciendo un poco más suave. Puedes aflojar un poquito. Mira que está muy apretado. Ya. Ahora cuando venga la próxima vuelta ya no va a estar tan apretado como en esta. Ya tiene una pregunta. Ajá. Dice que si tú cobras por enseñar. Bueno, aquí lo que pasa es que las clases mías personalizadas son diferentes a lo que están viendo acá. Son todavía más masticadas, más personalizadas. Y claro que sí, yo cobro por mis clases. Pero bueno, aquí yo lo estoy haciendo también, no tan preciso como lo hago, y soy muy exigente en personalizado. Soy demasiado exigente. Y cuestan, claro, cuestan. Pero aquí yo hago mis clases y creo que también las personas... Yo tengo, Elena, compañeras aquí que están aquí, que han comenzado a tejer. Doris creo que hizo la conejita primera vez, no la había hecho. Hay muchas compañeras que han comenzado a tejer sin necesidad de pagarme ni nada. Ellas creo que me han comprendido. Compañeras, hablen y díganle a Elena para que ella sepa. De pronto ella es primera vez. Ella de pronto es primera vez y nos está viendo por primera vez. Ella no había entrado. ¿Ah? Ella ya había entrado. Elena es por primera vez. No, ya había entrado. Ah, ok. Bueno, mira. Aquí vamos a colocar nuevamente. Y vamos a contar las vueltas que tenemos. Para ver, porque a veces, en este caso, como estoy hablando... 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me faltan dos vueltas de 3 rondas de 21. Este patrón lo voy a colocar en Instagram. Ya, allá en Instagram también. Mira que ahora estoy haciendo los puntos y mira que estoy más suave. Tan más suave. Tan más flexible. No se me está como... atascando, como aquí así. O sea, no me demoro mucho porque los dejé un poquitico flojito, un poquitico. Pero eso lo da la tensión del hilo, la tensión. Ahora, también mañana les voy a compartir mañana en el día, estén pendientes de Instagram, porque aunque yo no voy a hacer mañana clase, pero yo en Instagram puedo colocar allí las imágenes, porque aquí en TikTok no salen completas. Estén pendientes porque también está la forma, cada quien teje a su manera, como está el hilo y todo. Pero hay una técnica que es para tenerle la atención al hilo. Mari está en España y son las 5 de la mañana. Mari, bendiciones. Mari ya también es de acá. Sí. Ella siempre nos ve hasta ahora. Aquí tengo que hacer una última vuelta. Y ya después, casi que terminamos las piernecitas, las paticas. Estas mismas las tienen que hacer para el conejito. Aquí no sé si es para el gatico o el conejito, pero alguno de los dos es. Y vas a hacer ese mismo. Son las 5 y 10. Allá, para que lo vayas tejiendo. Dice Angélica, no como tú, que enseñas de todo un poco. ¿Cómo? Dice Elena. Estos somos los que estamos tejiendo, estos.
¿Cómo? Ana Angélica dice. Buenos días, buenos días. Ya saben, hay que ir acotejando, organizando, bloqueando los puntos para que ellos puedan tomar su forma. Mira que la piernecita o la patica de nuestro conejito o de el gatico, mira que es casi igual, o sea, está allí. ¿Ya? Este de pronto es otro hilo, yo estoy utilizando otro, entonces eso todo tiene que ver. Pero la forma es igual, ¿ya? ¿Qué les estoy enseñando aquí? Tratando de que ustedes hagan este tipo de piernas. Puede ser también para una japonesa, unas muñequitas japonesas, ya, sobre todo para muñecos, para muñecas. Y ellos son pequeñitos, no son tan grandes tampoco. Aquí ya estamos haciendo la última vuelta. Mira que aquí tejí la hebra del separador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarmarlo y colocarlo bien allí. Ya. Así de sencillo, mira. Y vamos tejiendo más suave. Aquí ya estamos tejiendo más suave. Sino que a veces se me sale la aguja porque la cámara la tengo aquí mismito y no es fácil. Un día estamos haciendo una atrás de cámara. Ya. ¿Qué dijo? Que no comprendí lo que me dijiste, José. ¿Que enseñaba qué? Con una pregunta que ella hizo. Ayudémonos con los tac-tac, por favor. Dice, no como yo dije que no iba a decir. De todo un poco. ¿Ah? Dice que no como tú, que enseñas de todo un poco, dice Angélica. Sí. Yo estoy aprendiendo por TikTok y he hecho una conea. Ya hice mi conea. Y también un bolso. Fíjate. Profe, dice Doris. Primero el gato por... ya tenemos una coneja. Claro, no, sí, es verdad lo que dice Doris. Ya tenemos una coneja. Sí, sí. Porque es que en realidad sí ya tenemos una coneja, vamos a hacer el gatico y tiene razón. Porque la coneja ya sabemos cómo son las orejas. Y lo que estamos viendo aquí es la forma de la cara. Miren la cara a la que, mientras que yo tomo aquí, miren la forma que es en forma de pera. Ya. Y cómo van los el diseño, ¿no? De la cara, cómo va distribuido. Que eso es lo que también tenemos que aprender. Dice, ahora. Zuleima, voy a ir a hacer el detrás de cámara. Claro, aquí está. Aquí, ya saben, hemos terminado, vamos bloqueando los puntitos, bien bonito, bien bonito. No se trata de estirar, es que nosotros no tenemos que estirar, porque ustedes piensan que yo estoy estirando, no. Estoy acotejándolo. Zuleima, tú haces así, Zuleima, quiero saber, ¿quiénes hacen así? Porque a veces los puntos quedan enredados. Dice que ella aprendió empíricamente. Bueno, ahora aquí vamos para la ronda 10. Ya nos faltan 3 rondas para la pierna, que es la ronda 10. 6 puntos bajo un aumento. Y luego la ronda número 11 y 12, 2 rondas nada más. Rompemos el hilo, pero ya yo hice la segunda. La primera la hice y ya rompí el hilo. Pero en esta no la puedo romper porque con esta voy a unir. ¿Oyeron? Mary aprendió empíricamente. Sí, nosotros... Es, ahora tiene... Bueno, aprovechando de lo que dice Mary, Mary, ¿verdad? Mary es de Colombia. Aprovechando lo que dice Mary, aquí dice 6 puntos bajo un aumento. 6 puntos bajo un aumento. ¿Ah? 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 puntos bajo un aumento. Este patrón lo voy a colocar en Instagram. En el Instagram, en el grupo de Facebook, perdón, en el grupo de WhatsApp.
Ahí. Aprovechando lo que dijo Merin, que ella aprendió empíricamente, no sé si ella está aquí en Colombia, no recuerdo porque no sé. Tengo una... El que se quiera certificar por el SENA para el crochet, por favor, me escriben que estén aquí en Colombia. Que se quieran certificar por el SENA, uno. Mary dice sí, Mary, sí soy de Colombia. Dile a Mary que hable por WhatsApp para que me acuerde. Bueno, para que se certifique, me escriben por TikTok o por Instagram. Si estás en el grupo, me escribe por allá. Yo puse la notificación en el grupo. ¿Y el SENA te certifica? Para que el SENA te certifique, porque tú puedes trabajar como profesora. Yo estoy certificada, pero uno tiene que actualizar esa certificación. ¿Ya? Con un certificado es diferente. Tú puedes dictar clases. Hasta esto lo están llevando ya a las universidades, ¿ok? Esto lo están llevando ya a las universidades. Pero ustedes saben que en diseño de moda uno ve esto. Eso es una materia de todo lo que es tejido hasta macramé. Pero es que ahora lo están llevando a las universidades, no solamente en las carreras, sino que lo están colocando como una carrera técnica, como una carrera... O sea, le están dando su valor. Y ahora más que esta Karol G sacó su ropa tejida y hay muchos... Esto está de moda. Esto, las prendas de ropa. Ahora lo que viene son las prendas de ropa, pantalones, chores, faldas. Bueno, mira cómo va. Así que no se desanimen. Ahora vienen dos rondas de 24. Ya listo ahí. Dos rondas. Mira cómo está cogiendo la formita. Aquí está. El redondel. Así que queda así. Aquí. Ahora ya vienen dos rondas que son las últimas para comenzar a unir. Sí. ¿Qué dice ahí? Que José se levantó. Primera vez que veo su live y me quedé encantada cómo explica y la paciencia. No se preocupen que eso todo es la gloria para Dios. Lorena, te escribo el WhatsApp. Ok. Punto, mis. Yo quiero que te escribo al interno. Sí, claro, las que quieran. Yo soy de Colombia, claro. Las personas que quieran certificarse, no es un curso. No es un curso. Cuando nosotros nos hablan de certificación es que te van a hacer un examen, ¿ya? Un examen tanto, no sé cuánto porcentaje tiene el escrito y te dan de una vez uno práctico, o sea, tienes que dar un proyecto práctico y tienes que explicarlo bien. Entonces vayan a pensar ustedes que es clases que van a darle, no. Allá la persona tiene que saber ya de tejido. Y van a certificarse. Con un certificado es diferente. Va para una universidad, puedes ir a un colegio, una comunidad, ya es diferente, puedes hacer tu dinero allí. ¿Ah? Sí, aquí en Barranquilla ya está la Universidad del Arte. Y nosotros somos artistas. Así que nosotros no estamos diciendo. En el grupo de WhatsApp compartí también una, que lo vi en Instagram. Miren, un poco de señoras hicieron un mural de no sé cuántos metros. Duraron 4 días para montar ese mural tejido. No sé si alguien lo vio aquí. En México. ¿Ah? Entonces, somos artistas, somos artesanas, somos tejedoras, somos arañitas, pero somos artistas. Eso no se nos debe de olvidar. Y las que aprenden, las que presentan ya con una certificación, tienen mucha garantía para cobrar para todos. Claro.
y que se los da al SENA. Gracias a las personas que me están siguiendo por primera vez, que están llegando al canal. Gracias por sus lives, por sus corazoncitos. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí yo creo que ya terminamos la vuelta de las piernas o las paticas. Vamos a ver si contamos bien. Ubicamos los punticos. Ya. Y vamos a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ah, me falta una. ¿Qué dice Zuleima? Vamos a ver qué dice Zuleima. Hoy ya puedo hacer cosas muy lindas, me atreví. Mira. Gracias, mi querida Angélica, que envió una rosa rosa impulsada por otras personas y la enseñanza de la profe. Y me gustó tanto que me quedé con el crochet. Así que le dije que... Ah, sí. Lean lo que está diciendo nuestra querida Zuleima. Yo les dije a ustedes que ella tenía, mira, un testimonio muy fuerte. De verdad. Eso Zuleima, llega. Que mire atrás. ¿Ah? Que mire atrás, lea atrás de Zuleima. Sí, pero espérate, déjame terminar acá la clase. ¿Ves leyéndome? Dice... Así que le dije que me quedé con el crochet y ella me apoyó y me enseñó a hacer los grandes. Y me gustó tanto que me quedé con el crochet, impulsada por otras personas y la enseñada de la vida. Sí, miren, Zuleima tiene un testimonio muy grande, de verdad que ella ya ha comenzado a generar ingresos con el tejido, ¿verdad, Zuleima? Ella ya ha generado ingresos con sus tejidos, abrió su página. Yo le dije, no te quedes, abre tu página. La impulsé, le decía, ánimo. Y hay veces que se desanimaba, pero ella iba luchando, como todas nosotras aquí, como todos nosotros los que estamos aquí. Y ella vendió sus proyectos ya. Rosita, ¿ah? Dice Angélica, ahí te lanzo unas rositas. Gracias, mi amor, que Dios te bendiga. Ya me di cuenta ahorita, pero como me vine para acá para mirar el tejido, no. Gracias, que Dios te pague, que Dios te bendiga mucho. Kena, ahí se me costó encontrarte. Ay, Kena, si tú siempre me encuentras, pero ¿por qué? Activa la campanita de notificaciones, actívenla. De verdad que yo me pongo contenta, le estoy metiendo toda la ficha porque esta comunidad me gusta. Lo que se está creando, de verdad que es muy bonito, muy lindo. No le estamos haciendo daño a nadie. Nosotras echando para adelante, aprendiendo. Mira, yo les voy a comentar algo. Nosotros, con el crochet, si tú decidiste hacer crochet, de pronto te lo voy a hacer como hobby, pero míralo también como parte de emprendimiento. Ya. Porque tú con el crochet, tú puedes generar ingresos. No tienes que estar pidiéndole nada a nadie. Tú misma tienes que generar lo que Dios nos ha dado, los dones que nosotros hemos descubierto. Créemelo que eso no es en vano. No es en vano. Todas, el sol sale para todos nosotros los que estamos aquí a nivel mundial. ¿Qué quiere decir que el sol sale para todos? Que no te dejes confundir. Ah, pero es que ya todo el mundo teje. No importa, teje lo tuyo, no importa. Ah, pero que yo no sea, no importa, hágalo. Que el sol sale para todos. Dice Kena. Hola, José. Te entrenamos mucho en la mañana. Estaba de vacaciones. Sí. Bueno, mira, aquí ya tengo la otra. Vamos a buscarla. ¿Dónde está la otra? Aquí está. Aquí ya la tengo, esta. Elba, Ecuador. Esta Elba. Pero adivinen qué. Que esta la hice con esta aguja. Me confundí. Esta aguja es la 225 y esta es la 2. O sea, la hice muy pequeña y mira. Me quedó pequeña. Ecuador.
carro de él. Sí, pero entonces nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ya hice la piernecita y ya la dieron. Como todos estos días vamos a hacer esto, entonces ahora vamos a pasar, no al cuerpo, porque no lo puedo hacer así. Vamos a pasar, bueno, yo les voy a poner el patrón para que de una vez le tomen capture. Aunque yo lo voy a pasar por las redes también. Miren, esta es la que ya les estamos haciendo. Dice aquí piernas, cuerpo y cabeza. A ver, tómenle capture allí. Las personas que no le han tomado. ¿Sí se ve todo? Sí. ¿Hasta el final, hasta aquí? Sí, se ve, está un poquito oscuro. Pero sí. Espérate, ya va. Yo le pongo más luz. Espérate un momentico ahí. Aquí. ¿Ahí se ve bien? No, no, no. No, porque ahí lo tapa. Ahí está bien. Elba, saluda a Elba de Ecuador. Elba de Ecuador, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Ahí se ve bien? No, Mary dice que se va. Bueno, Mary, bendiciones. Gracias, Deraine, por estar aquí. Bendiciones. ¿Ya le tomaron fotocaptura a este? Dice, puede responder. Bueno, aquí dice cabecita de conejito. Mira que quedó en la ronda 7. Y aquí continuamos con esta. Vamos tomándole capture, Se ve un poco borroso, ¿por qué? Yo no sé por qué está viendo borroso hoy. ¿Qué será? Mary se despide porque tiene que ir a sacar. Mary, que Dios te bendiga. Yo sé que te va a ir bien en todo. No te preocupes, no estés nerviosa. Marta, se ve bien ahí ya. Marta, yo soy señora. Ya se ve mejor ahí. Espérate que lo subí mucho. Ya. Bueno, aquí viene el otro. Este es el brazo. Aquí terminamos en los brazos. Y esta es la continuación de los brazos. Aquí. Pues mañana lo paso como eso, mañana lo puedo ir. Espera un momentico aquí. Sí, así. Sí lo ven. Está bien. Ese es cortico, es que ese muñequito no es muy grande porque es cortico, sino que como yo estoy en las clases, por eso es que yo me demoro. Y este, pero este es así, no sé si le quieren tomar foto para que lean lo que dice ahí. O mañana, ya. Aquí nosotros le hicimos, yo hice la piernecita, pero resulta de que la piernecita una la hice más grande que la otra. ¿Por qué? Porque aquí utilicé, me confundí. Mire lo que pasa. Y es bueno, todo pasa para bien. La verdad es que yo digo que todo pasa para bien. Es bueno que esto nos pase y que haya pasado, porque así ustedes no cometen ese error. Se dice que no deja hacer escultura. Quita eso para que deje hacer escultura. No deje con... Ah, ya. No deja hacer. Ya, este es la introducción, la abreviatura, los materiales. Bueno, de todas maneras, para que esto no le suceda, porque ahora me toca hacer cualquiera de las dos, o puedo hacer las dos también, no sé. Mira que tenía dos agujas aquí mismo y no sabía después cuál fue la que yo con la que hice. Entonces me confundí. Eso fue lo que pasó, porque yo tenía mi patica ya hecha para que fuera la pareja. Pero es que yo no puedo hacer esto así. Mira, se ve la diferencia. Ya. Claro. Se ve mucho. Entonces no puedo. ¿Haces dos muñecos? Sí, hago dos muñecos. Por otro lado, les quiero decir que en la mañana estamos haciendo este proyecto. Este. Nila Martínez, feliz noche. Nila Martínez, Nila. Nila, buenas noches, bendiciones. Mira, este proyecto lo estamos haciendo en la mañana. Así va nuestro... Yo lo estoy haciendo en hilo macramé y está, mira cómo me está quedando un poquito teso, ¿ya? Un poquito teso, no me está quedando tan flojo, pero no importa, yo lo voy a continuar así. No importa porque también se ve bien, de pronto voy a Bogotá, voy a Medellín y me sirve para esos climas. Ya aquí en Barranquilla no sé. Pero por aquí estoy haciendo este, que es este mismo patrón que yo les enseñé y lo estoy haciendo así con la aguja gruesa. ¿Ya? Con la aguja gruesa y tiene más flexibilidad. Entonces este también se va a hacer y yo creo que lo voy a hacer más rápido también porque esto, mira cómo rellena, o sea, mira esto, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este mira que tiene
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9, 3 vueltas más y mira que ya están casi igual. O sea que en este llego más rápido a 30 centímetros, que es mi escote, el que yo quiero, y en este me falta todavía. Entonces ahí vamos, ahí vamos. Para que se animen, ¿oyeron? Y este también va a ser igual. Este también va a ser igual. Entonces por hoy la clase queda allí, porque de todas maneras no puedo continuar. No puede continuar. No, porque hice dos paticas diferentes para hacer las piernas. Y de todas maneras los bracitos son largos. Los bracitos son largos. ¿Cuánto? 15. Si queremos, ¿qué dice? Esa es como hacer carpetas y se unen. No, vamos a hablar un ratito entonces de esto. No, mañana, Kena, no tengo clase, tengo un en vivo pequeño para mostrarles qué es lo que yo hago, que vamos a hacer un premontaje de un evento que tenemos en marzo y necesitamos ir a hacerlo. ¿Y a fines de mes entonces pueden hacer la reunión? Sí, a fines de mes vamos a hacer una reunión allá en Barranquilla, aquí en Barranquilla, en el malecón, con las que viven en Barranquilla, como un encuentro. Esto no son carpetas, bueno, sí, son carpetas, dos carpetas, nada más son dos carpetas, una y dos. Ellas son así, esta carpeta y la doblamos. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Aquí van los hombros, ¿ya? Al unir el escote, nosotros comenzamos a hacer esto un tubo. Tú puedes hacer un vestido largo, una blusa, le puedes colocar su bolero. Gracias, Kena, bendiciones. Bueno, esta clase ya está en el canal de YouTube. Ya la monté en YouTube. La pueden ir a ver por allá. Ya está lista. Ya. No, como lo de los animalitos son, yo creo que mañana en la noche sí tenemos voy a tratar de traer las orejas y una ya hecha. Voy a tratar de traer lo que más pueda, porque ya. Lástima que esto no me. Porque yo quería seguir con el cuerpo. Era ya lo que ya tenía programado yo. Ya yo tenía programado era esto, pero no puedo, mira. ¿Siga con una de esas cualquiera? No. Pero eso se llama un gato imperfecto. Es que se llama un gato imperfecto y yo no puedo hacer eso. ¿Qué otra cosita tenemos por ahí? Cuénteme. Bueno, yo creo que por hoy nos quedamos allí. Mañana será otro día. Y bueno, Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Y ya saben, amor y paz a todos en casa. Así que ya mañana no tenemos clase en la mañana de esto. Vamos tejiendo, que nos falta bastante. Mira, nos falta bastante. Vamos tejiendo. Son dos carpetas que tienes que hacer. Esta y esta. ¿Ok? La vamos a unir aquí y hacemos el tubo. Ya. Pueden hacerle fleco, pueden hacerle diferentes cosas. Bendiciones, chao, chao, amor y paz a todos en casa, chao, chao.